Nos encontramos con Eduardo Román, jugador del Caracas Fútbol Club Sub-17. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, bien, gracias. ¿Cuántos años tiene Eduardo Román? 15. 15 años apenas, ya está en la categoría Sub-17. ¿Has jugado en otras categorías? Sí, en la Sub-19. ¿Jugaste? ¿Cuántos partidos jugaste? Dos. ¿Dos encuentros? ¿Contra quién? Contra Petare y Atlético Venezuela. Muy bien. ¿Tu primer entrenador? Alexander Zurbarán. ¿Alexander te descubre que te invitaba porque para que jugaras o veía que tenías talento? Veía que tenías talento. ¿Cuánto mides, Eduardo? 1,86. 1,86 m. ¿Has entrenado con la selección mayor del Caracas Fútbol Club? ¿Qué tal la experiencia? Muy buena, muy buena. ¿Y cuál fue tu primer gran torneo? ¿Dónde arrancaste? ¿Dónde dijiste? Este es el primer torneo que disfruto de categoría. En Trujillano. En Trujillano. El año pasado jugaste en Trujillano, allá en Valle. Ajá. ¿Cómo llegas a Caracas? Yo estaba en la pretemporada en enero. ¿Con Trujillano? Sí. Y me estaban viendo la entrada y me llamaron. Ok. Que me querían ver y eso. Llamaron a mis padres. Y llegó el fin de semana y me dijeron que el domingo nos vamos. Ok. Llegamos el domingo a Caracas. El lunes fui a hacer las pruebas. El martes jugué. Y el jueves me dijeron que había quedado. Ok, qué bueno. Quedado. ¿Con qué equipo te gustaría jugar? ¿Y los estudios cómo están? Bien. Sí. ¿En qué año estabas? Cuarto año de bachillerato. ¿Dónde estás estudiando allá? En Caracas. Ah, muy bien. ¿Y te mantienes en contacto con los muchachos que jugaste aquí? Sí, sí. ¿Generalmente con tus amigos de allí, de las casitas? Sí. Ah, sí, siempre te mantienes en contacto con ellos. ¿A quién le dedicas el triunfo, Eduardo? A mi familia, a todos mis amigos que me han apoyado. Así es. ¿Qué le dices a tu mamá que te está escuchando a través de Sur 90.9? Que este logro es para ella. ¿Cómo estás para este 2020? Bueno, seguir trabajando para poder lograr otro objetivo. Bueno, este es Eduardo Román.